compré pan, pan y pollo para mi mamá. Mami de mi vida, mami de mi amor, ya, oh no, maldición, ya tú tienes pan. Y me dijiste que no tenía más pan. Lo siento, hijo, lo que pasa es que si yo te fuera dicho que tenía pan, tú no vas a querer comprarme mucho más. Así que te tuve que mentir, lo siento, yo sé que hice mal, pero ya, ya me compraste el pan. Ay, no. Dios mío, madre, no me tienes que mentir para que yo vaya a comprarte como si siempre, como si te fuera a decir que no. Yo siempre te he dicho que sí. Ay, lo siento, hijo, pero es que cuando ya tienes una familia, tienes hijos y cosas y demás, ya estás ocupado y no me das el tiempo que me merezco. ¿Qué tiempo te mereces, Amá? Si eres mi madre, no eres mi esposa. Para eso está mi padre. Todos tienes razón, hijo. Bueno, ya está. Creo que eso ha sido todo. No, espera un momento. Que quedó dos esmeraldas de vuelto. ¿Qué quieres que haga? Te lo doy, te lo pongo ahí. No, quédatelo. Ay, Dios mío. Ay, quédatelo porque si es un vuelto. O sea, a las cosas buenas siempre hay que decirte que sí. Y esta vez mi corazón dice que sí para darte vuelto. Bueno, pues muchísimas gracias, madre. Le daré esto a mi hijo. Pero es para ti. Sí, pero yo quiero compartir con mi hijo. Está bueno, está bien. Pero a mi nieto le vas a llevar una galleta. Bueno, no, se me acabaron de galleta. Pero no te preocupes, madre. Llévale un pescado que tienes acá. ¿Quién coño dijo que agarraba ese pescado? Lo siento. Mejor llévale una manzana. Vale. Tienes aquí... Oh, Ulysses, sí tienes manzana. Ay, pero ¿quién coño dijo dos manzanas? Te dije una nada más. Está bueno, está bien. Lleva de dos manzanas. Sí, te vi. Agarraste esta manzana. No me toques los huevos. Deja las manzanas ahí. Bueno, está bien. Hablamos después, madre. Bendición. Dios te bendiga, guapetón. Ay, yo de guapo tengo mucho. Ay, qué hermoso. A ver, a ver, a ver, ¿qué está haciendo mi hijo? ¡Oh! Está metido en su nueva cama ahí con la cobijita. Y ya está, papu. ¡Oh, Lissier! ¡Hay un canal! Vamos a ver qué está... ¡Oh, Lissier! Me había llevado el control del televisor con razón, me imagino. Que a lo mejor se fue a dormir porque no tenía nada que ver. Diablos, creo que todavía siguen estas cosas. Mejor... vamos a dejar este canal para niños. A ver, vamos a ocultar esto por... Pequeño. Pequeño, ¿dónde está, güey? Espero que se lo haya llevado mi novia. Porque si está en malos... What the fuck, esto está extraño, güey. Se duplicó hasta mi armadura. What the fuck. Todo esto no tiene sentido. Hijo. Ay, pobrecito. Está ahí durmiendo. Pero espera un momento. Ah, no, sí, está bien. Está bien. Bueno, pues a ver, no tengo... Voy a cocinar. Voy a aprovechar para cocinar. Porque hay carboncito ahí. Y un buen padre responsable cocina a su hijo. Ya mi hijo está creciendo y no quiere mucho tetero, sino comida real, carne, papu. Aunque me falta pan. Así que vamos a pedirle de los que compré un pan a mi madre. Madre, ¿me puedes regalar un pan? Sí, por supuesto, hijo, agárralo ahí. Vale, está bien. Me voy a llevar 3-4 panes. ¿Quién coño dijo que 4 panes? Ya, madre, regálamelos, porfa. Todo está bien, hijo. Gracias. Ok, ya tenemos pan para mí. Tenemos pan por si mi novia llega. Y tengo mucho más para mi hijo. Vamos a guardarle uno a mi hijo, uno para mí, para comérmelo ahorita. Y lo demás a guardarlo. Ok, vamos a ver si ya está listo. Ok, ya está listo uno por acá. Y listo. ¡Hijo, despiértese! ¡Hijo! ¿Hijo? ¿Hijo? ¿What the fuck? ¿Qué diablos? ¿Hijo? No, güey. ¿Cómo la cobija te las pasa a la cama? No, esto no tiene... Hijo. What? ¡Holy shit! ¡Maldición! ¡Es una oveja, güey! ¡What the fuck! ¡Se estaba comiendo a mi hijo! ¡Culera! ¡What the fuck! ¡Mira! ¡Está traspasando la tierra! ¡Diablos! ¡Parece un feto! ¡No sé quién es! ¡Oh! ¡Está el chino todavía! ¡Chino, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Diablos, diablos! ¡Me quiere comer! ¡Oh! ¡Tengo que quedarme aquí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Holy shit! Hijo, hijo, no, maldición, te van a matar, deja la oveja. ¿Qué diablos estabas haciendo con la oveja? Lo siento, papi, es que me estabas... No, mejor no lo digo. ¿Qué estabas haciendo? Te
después quiero explicaciones. Pero de momento tengo que matar a esta culera. Oh, hija de perra, nadie le toca un pelo a mi hijo. No creas que lo vas a matar, ¿eh? ¡Uy, sí! Ya no ni anda con tu abuela. ¡No, papi! ¡Quiero! ¡Quiero matarla! ¡Ella estaba abusando de mí! ¿Cómo que abusando de ti? ¡Estás loco! ¡Sí! ¡Me estaba mordiendo! ¡Eso mismo, lo que tú dijiste! ¡Ah, lo sabía! ¡Estaba comiendo a mi hijo! ¡Oh, hija de perra! ¡Vas a morir, asquerosa oveja! ¡Creo que al parecer todas las ovejas no son iguales! ¡Hay unas peores que otras! ¡Ay, vas a morir! ¡No sé cuántas vidas tengas tú! ¡Pero sé que no eres la normal! ¡Perdón, normal! ¡Listo! ¡Holy shit! ¡Papi, está lloviendo! ¡Muévela para la casa! ¡Uy, sí! La cama, güey. ¡Lo siento, papá! ¡No me vayas a pegar! Tranquilo, no te voy a pegar. Pero no sé cómo diablo se metió. Yo pensaba que esa era la cobija. ¿Tú no me dijiste que ibas a comprar una cobija para la cama? ¡Sí, pero! ¡Pero! ¿Pero qué? ¡Mejor no! ¡No había! Ay, espero que no estés inventando nada extraño, Noni. Porque te voy a venir pegando y no te quiero castigar. Ay, pórtese bien, ¿ok? Ay, yo voy a dormir, así que espero que se me quede quieto ahí. Y espero que se me comporte, ¿ok? ¡Sí, papi, tranquilo! Eso espero, eso espero. Voy a dormir. Ay, ¡diablos! ¿Qué diablos está sonando así? What the fuck? Ah, yo creo que es la televisión. La ovejita bailarina. No, espera un momento. Esto no sonaba antes. Y creo que el sonido viene. Y son varios. What the fuck, wey. Hay más ovejas acá. Hija de su madre, están invadiendo. Ah, están invadiendo mi casa. No sé qué diablos esto hace aquí. Pero ya. Y Noni, no me digas tú que Noni se salió. ¡Holy shit! Noni, no me digas tú que Noni se fue y metió a todas estas ovejas. No me digas tú, Noni, que malgastaste los dineros con las ovejas. A ver si Noni está aquí en la casa de mi madre, güey. Hola, hijo, ¿qué necesitas? Estoy buscando a mi hijo, madre. No lo consigo y últimamente está desatado. No sé cómo controlarlo, en serio. Le digo, no se mueva y se mueve. No lo entiendo, de verdad. Pues no sé, hijo, pero yo te vi pasar, creo que a lo mejor está hablando con su abuelo. Ah, con mi padre. Bueno, no sé, voy a preguntarle a mi padre a ver si lo ha visto, no lo sé. Pero tengo, necesito saber respuesta. Bueno, papi. Papi, no es lo que tú crees. ¿Qué? Otra vez esta bendita oveja, maldición. Esta sí pega duro. ¡Noni! ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Acaso estás teniendo relaciones con una oveja? ¡No, papi! ¡No, para nada! ¡No estoy haciendo eso! ¡Solamente estoy haciendo un experimento para la escuela! ¡Sí, para la escuela me va a matar! ¡Holy shit! ¡Muere, hija de perra! ¡No te tengo miedo! ¡Tengo que acabar de otra forma! ¡Esta sí es poderosa! Espero que... ¡Diablos! Esta no es como las demás. Espera. Tengo que hacer una estrategia. ¡Ay! ¡Luego hablaré contigo, Noni! Vamos a traerla para acá. Para que se despiste. A ver. Así vamos a despistarla. Ahí está, ya se va. What the fuck? Eso no es una oveja. Eso es otra cosa de otro mundo. Se teletransportó, güey. A ver. Tengo una idea. Si sigue estando allá... Pues esas culeras ganas no le van a quedar. Porque si me intentó, güey. Mi pico, mi espada. Creo que fue mi espada. Ahora no voy a poder matarla. Así que este plan será todo un desafío. Así que ven acá. ¡Papi, no la mates, por favor! ¡Es mi amiga! ¿Cómo que amiga? ¿Por qué no puede ser amigo, ah? ¡Ay, sí! ¡Es mi amigo! ¡Lo siento! Ah, sí. Pues ya creo que ya sé qué pretendes, ¿eh? Intentas hacer lo que yo una vez hice. Pero estaba cegado. Ahí no pensaba con la cabeza. ¡Diablos! No, güey. No, una oveja no me puede matar a mí. No puedo ser la humillación del pueblo. Así que... Lo siento, ovejita. No te voy a matar. Pero te regresaré a un lugar en el que no... Estarás conmigo. Listo. Ahora tú, Noni. Ahora tú, Noni, necesitas... ¡Hija de tu madre! ¡Sigue viva! Pues voy a tener que buscar otras opciones. Ya sé lo que voy a hacer. Madre, necesito la lava. Todo, por supuesto, hijo de cállate. Vale, gracias, madre. Gracias, y me lleva esta espadita también. ¿Pero para qué lo necesita? ¡Luego te explicaré! No es momento para explicar.
Ven acá. Ven acá, ovejita, muere. ¡Muere, asquerosa! ¡Oh, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni! ¡Uy! ¡Papi! ¡Papi! ¡No, hijo! ¡No quiero que mueras! ¡No, voy a morir! ¡Voy a morir por el fuego! ¡Agua! 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 ¡No, maldición! ¡Si me toca, estoy muerto! ¡Una oveja a mí no me va a matar! ¡Asquerosa! ¡Oh, no, la espada! ¡La espada! Espero que mi hijo esté bien. Ahí está. Muere. Muere, culera. Ahí está. Combinación 0416. Espero que te quedes ahí. ¡Papi, estoy bien! Bueno, ¿sabes qué? No te voy a regañar porque cometí un error yo también. Pero espero que aprendas la lección. Las ovejas no son para otra cosa, sino que para comer. Bueno, no, tampoco para eso. Para criarla y para que sea libre ella y feliz. Y ya está, ¿ok? Y para la lana. Y ya, entiéndelo, Noni. Sí, lo siento. Eso era mismo lo que quería. Quería crear mi propia cama. Quería una lana. ¡Ah! ¡Maldición! ¡Tú sigues aquí con vida! ¡Oh, no! Voy a tener que buscar... Así... Ven acá... Tienes que morir... ¡Ah! ¿Ahora eres más inteligente? ¡Os vas a morir! Oh. Ah. ¡Muere! ¡Lo siento! ¡Lo siento, oveja! ¡Pero te estás metiendo en terreno peligroso! ¡En terreno equivocado! ¡Ahora es cuando mueres! ¡Por favor! ¡Por favor! Sí, por fin. Por fin. Listo, Noni. Ahora te vas a venir conmigo para la casa de una, ¿ok? Muévela. ¡No, papi! ¡No quiero ir! ¿No vas a ir? Pues vas a ver. Vas a ver, Noni. Ya me tienes cansado. Esto es lo que él quiere, ¿no? El tetero para poder seguir. Maldición. Ahí está. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto. ¿Y la oveja? Bueno. ¡Oh, dice! ¡Ah, papi! ¡Lo siento! ¡Revivió! ¡Ay, Noni, Noni! ¡Hola, Noni! ¿Qué estás...? Ah.